Hola. Bueno, como veis, tengo aquí... Hoy me toca ordenar porque quiero hacer una paleta nueva. Entonces, bueno, puede ser un buen momento para hablar de colores, ir probándolos y viendo a ver qué onda, cómo marcha cada color y si nos gusta, ir descartando los que sí, los que no. Así que, bueno, voy a empezar. Como tengo tal follón de colores, pues creo que lo primero que voy a hacer es separarlos por rojos, amarillos y azules de momento. Luego haré un apartado de verdes, otro de grises y tal vez me interese hacer uno de morados, ¿vale? Después los iré probando, los que me gusten los pasamos a la paleta, los que no los guardo, pero el objetivo final es, bueno, ir probando colores, ir viendo cuál sí y cuál no. La primera cosa importante es el blanco, ya veis cómo está, fuera. El blanco no lo usamos y no lo queremos de momento para nada. Lo podéis guardar para algún detalle, pero más en ilustración, en lo que hago yo, el blanco nunca jamás. Así que este, fuera. Vale, ahora voy a ir seleccionando amarillos y oros. Y... a ver... de momento voy a coger amarillos. Chin, chin, chin. Cadmio. Oro quinacridona. Oro quinacridona. Rápido vais a ver los que sí y los que no. Pero bueno, como me preguntáis mogollón por lo que uso y todo esto, pues es buen día hoy para... bueno, pues para que vayáis viendo un poco. De algunos no me quedan, pero bueno, para hablar de ellos me sirve. Así que... vale, a ver... este, aunque es verde amarillo brillante, en realidad es verde, así que lo voy a dejar con los verdes. Y vale, pues amarillos. Bueno, primero voy a separarlos en amarillo, rojo y azul, y verdes y grises. Y luego entramos en cada uno de ellos, ¿vale? Pero por ejemplo, oro quinacridona, amarillo transparente, cadmio, niquelazo, este es oro quinacridona y este es oro quinacridona también. Y cadmio free, libre de cadmio, vale. Pues estos serían los amarillos, ¿vale? Voy a ir haciendo montoncitos. Ahora voy a tirarme a los rojos. Pues tenemos el carmesí anizaína, el rojo libre de cadmio, el rojo cadmio, el carmín permanente, el pardo de granza, sí, este también lo meto aquí, otro carmín permanente, magenta quinacridona, rosa ópera, lo vamos a poner aquí también. A ver, magenta quinacridona, pues también. Aquí. Rojo quinacridona. No es así, ¿eh? Engañan mucho, por eso quiero que luego los veáis como son realmente. Porque esto de las acuarelas da un poco de rollo al principio porque hay un lío de colores, pero el tema es que cojáis el que os guste. Carmesí alizarina. Este rojo quinacridona también. Los rosas, rosa ópera.
Otro magenta aquí en Acridona. Voy a aprovechar para gastar los que tengo a medias. Y así yo también me organizo la cabeza porque llevo un follón aquí. El Aussie Red Gold, este es muy guay, pero bueno, este lo voy a poner aquí también. Con los rojos. El violeta aquí en Acridona de momento los voy a dejar. El rojo Pompeya también lo voy a poner con estos. Y este que es otro pardo de granza. Vale. Aquí. Vale, pues con esto tendría los tonos de rojo. Los voy a separar también. Y hago otro montón. Con los rojos. Otro con los amarillos. Vale. Azules. Azul amberes. Azul cobalto. Azul de Prusia. Ultramarino. Otro azul de Prusia. El talo este, el Intense Blue, aquí. El gris de Paine en realidad tira mucho al azul, así que creo que lo debería poner aquí. Que es el que más me gusta, yo creo, ¿eh? Lunar Blue. Este es súper guay. A ver, más azul. Moon Glow. No, este con los morados. Bueno, el azul cobalto, turquesa de cobalto claro, va con los azules. Turquesa de cobalto claro. Y yo creo que estaría. A ver, Luna Black. Este. Este lo voy a dejar por aquí, separado. Vale, pues sí, los azules serían estos. Ahora, otro montoncito con los azules. Ya veréis que rápido el caos se convierte en orden. Pero claro, hay que echarle un rato a esto, a organizarse. Vale, ahora voy a sacar los violetas. Que hay un montón también. Violeta quinacridona, violeta perileno, Moon Glow, más Moon Glow, se me gusta mucho. El morado imperial, violeta imperial, Lunar Violet, otro violeta perileno. Estos dos, yo creo, bueno, estos, bueno, no sé, todos me gustan. Los raros los voy a dejar aquí, luego los probaré y veré dónde encajan, ¿vale? Shadow Violet, este también lo voy a poner aquí. Y creo que está. Violetas, estos. Otro montoncito con los violetas. Wow. Venga, pues otro montón con los violetas. Verdes. Cascade Green, que este es muy, muy, muy guay. El verde amarillo brillante. Otro Cascade Green. Viridian. Este que es muy guay, Green Apatite Genuine. Apatita verde genuina. Vale, pues muy bien. Verde vejiga permanente, también muy bonito. Undersea Green, verde submarino.
corto un momento, que tengo visita. Bueno, ya he vuelto. Era una visita rápida. A ver, estábamos con el verde perileno. Pasa que este no me queda. Pero bueno. Verdes. Y me quedan dos negros y dos colores raros, que no sé muy bien dónde los pondré. Ah, bueno, también me queda este, el siena, que este tampoco sé muy bien dónde ubicarlos. Así que estos tres, que son extraños, pues los voy a dejar aquí y luego ya veré dónde los ubico, ¿vale? Y a lo mejor, pues estos cinco que me han sobrado los dejo como indeterminados, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tengo amarillos, rojos, azules, verdes y violetas. Vale, pues ahora tan sencillo como probarlos y decidir cuáles pongo en mi paleta y cuáles no. Para empezar, también quería deciros que estos, por ejemplo, que son de Daniel Smith, pues ya directamente te vienen seleccionados 10 colores y la verdad es que ya saben lo que se hacen. Esta tía es impresionante cómo pinta. Ficha el nombre porque es buenísima. Y obviamente si te pones estos en una paleta, pues también funcionan. ¿Qué pasa? Que esto vale 60 pavos. Y bueno, que os los enseño. La mayoría estarán también en lo que hemos sacado. ¿Veis? Pero es una gama súper interesante y todos los colores son bonitos, con lo cual, pues eso. Pero sí, creo que tengo todos en lo que he sacado. Pero bueno, tiraré esto si alguno me falta. Pero eso, si queréis ir a tiro hecho, usad unas paletas de estas seleccionadas que también funcionan seguro. Vale, pues voy a coger también unos cuadernitos que hice de colores, que ya los he enseñado alguna vez. Y que me van a ayudar a elegir tonos. ¿Vale? Vamos a empezar con el mundo del amarillo y luego iremos pasando a los rojos, los azules, etc. Vale, seleccionaré uno o dos para ponerlos en la paleta, que como veis la tengo en blanco. ¿Qué quiero llegar a tener? Pues esto, mis colores preferidos, pero veis que ya está pues muy sucio todo y tal. Esta la tengo como plan B, pero quiero hacerme una limpita, ordenada y tal, porque quiero hacer un encargo y quiero, pues eso, que no estén los colores contaminados unos con otros. Vale, pues a ver, amarillos. Vamos a ponernos todos y así nos queda todo claro. A ver,
libre de cadmio. Oro quinacridona. Níquel azo. Amarillo transparente. Y cadmio. Pues entonces, libre de cadmio, este rollo. Oro quinacridona, a ver dónde lo tengo. ¿Veis? Tiene un tono muchísimo más bestia. Tiene como más contraste. El oro quinacridona es mi preferido casi fijo. Bueno, vamos a probarlo si me dejo de rollos. Libre de cadmio. Voy a coger un poco del bote para no tener que manchar la paleta de momento. Y en realidad lo vais a ver igual. Queda poquísimo. Pero bueno, a ver si puedo. Pues el libre de cadmio es un tono bastante vivo. ¿Lo veis? Bueno, no los voy a definir, los voy a enseñar y cada uno que juzgue. Pero este es el libre de cadmio. Y al darle solo agua, pues eso nos queda, un amarillo así. Yo este no lo uso porque lo usé para algunas cosas al principio, pero en mis retratos y tal, ese amarillo no suele aparecer nunca. Ahora el cadmio. Te dejas los dedos, abriendo esto, pero bueno. Este tiene un tono más anaranjado, ya lo vais a ver. ¿Veis? Se nota, ¿no? Y al ponerle agua, eso es lo que le pasa. Y más agua. Bueno, este sería interesante tenerlo. Si no tuviera el oro quinacridona, claro, es que esto todo es comparado con qué. Vale, el niquelazo, vamos a ver cómo va. Este es más marrón, o sea, es como un tierra mezclado con un amarillo. Vale, entonces, a ver. Es súper bonito, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué gustazo! Vale, niquelazo. Este es el que viene en la de Daniel Smith, de Jen Ains. Súper bonito, ¿eh? Súper guay. ¿Veis? Que tiene una opacidad bastante cachonda. Se parece al oro quinacridona,
pero tal vez sea más vivo, ¿no? El amarillo. Ahora lo veremos. Este mola mucho. Voy a ver si lo pongo o no, porque es parecido al oro quinacridona, entonces, bueno, ahora decido si sí o si no. El amarillo transparente lo empecé a usar y engaña mucho porque es un tono que parecería más, eso, más oscuro, pero al usarlo bueno, esto lo he hecho un poco regulero. Lo voy a poner aquí. ¿Veis? También tiene ese tono como que marca el borde. ¿Veis? Que son muy similares, ¿eh? Todos estos. Esto es un poco ya pijerío el entrar en tanto matiz. Pero bueno, haciendo esto vosotros vais a decir, ¡jo, qué gustazo usar este! Y este no me gusta y este sí. Entonces, pues bueno, vais a poder ir haciendo vuestra paleta. Pero para que no tengáis que compraros todos, pues podéis partir de esto que os cuento y así no gastáis dinero a lo tonto. Porque si estás haciendo frutas, por ejemplo, pues sí que te cogerías el libre de cadmio para temas limón, plátano y tal, pero yo que hago retratos... Y luego al secarse, veis que el níquel azo se queda más homogéneo y el amarillo transparente, donde hay más pintura, queda más opaco y más naranja. Y donde va con más agua, va más suave. ¿Lo veis? Cada uno tiene una opacidad diferente, aunque sean los tonos parecidos. Y ahora viene... ¿Veis que el cadmio se ha tirado más al naranja que al marrón? Y ahora viene la joya de la corona, que es el oro quinacridona, que este me super flipa. Dios, no lo puedo abrir. Que es como mucho más oscuro de lo que luego es. Este tira también al rojo, entonces ya es más oscuro y el borde marca más. ¿Veis? Si vuelvo a... me tira un poco al rojo. Entonces este a mí para los retratos me va súper bien. Súper, súper bien porque crea sombras. Aun siendo amarillo... crea sombras. Así que el oro quinacridona sí o sí. Vale. Entonces voy a decidir que voy a poner en mi paleta el oro quinacridona. Teniendo el oro quinacridona, el níquel azo es casi parecido. Voy a poner también amarillo transparente o cadmio. Voy a poner el cadmio. Y el oro quinacridona. Y el libre de cadmio no. Va, estos dos. Para la paleta, estos dos. Voy a poner este oro quinacridona y cadmio. ¿Vale? Este cuando lo quiera más oscuro y el cadmio cuando lo quiera más claro. Podría poner también el amarillo transparente, ¿eh? Pero bueno, eso ya para gustos, colores. Y estos amarillos fuera.
Vale, ya hemos ordenado un poco la cabeza con los amarillos. Vale. Rojos. Bueno, pues veis que tenemos la de Dios es Cristo aquí. Pero vamos a ir viendo los que tengo yo aquí. Vale. Voy a usar la hoja completa para los rojos. Esto ya está seco casi, ¿eh? A ver. Rojos, ahí voy. Bueno, voy a volver a ordenarlos como antes. Magenta quinacridona. Magenta quinacridona. Carmesí alizarina. Pardo de granza. Auxi red. Rojo Pompeya. Rojo de cadmio. Carmín permanente. Carmesí alizarina, que es igual que este, ¿no? Sí, pero de otra marca. Bueno, de otro rollo. Rojo quinacridona. Y magenta quinacridona. ¿Veis cómo cambia? Este es el mismo que este, mira. Los dos son magenta quinacridona. Y depende de qué marca sea, pues engaña mogollón el tono. Así que esto hay que probarlos. Vale, pues me los voy a ubicar aquí. Rojos. Magenta quinacridona. Y vamos a probar. Bueno, luego lo hago. Carmesí alizarina. Pardo de granza. Auxi red. Gold. Rojo Pompeya. Rojo cadmio. Carmín permanente. Rojo quinacridona. Rosa ópera. Y libre de cadmio. Me está saliendo la letra horrorosa, pero es que quiero que lo tengáis recto. Entonces, al lío. Vale, empiezo con el magenta quinacridona de Daniel Smith. Este viene también en este, me parece, ¿no? Sí, este lo tenéis aquí en la paleta de Jen Haynes. Vale,
Guau, cómo brilla, es súper guay este. A ver. Pues muy gozoso es este color, la verdad. Voy a ver al ponerle agua. Este yo creo que no puede faltar. El magenta aquí en Acridona y este de Daniel Smith va súper, súper bien. Este va para la paleta, pero fijo. Vale, voy a probar el de Winsor & Newton a ver si hay alguna diferencia. Por si acaso, pues me decanto claramente por uno de los dos. Pero vamos, no puede ser muy diferente tampoco. Una cosa es que el bote sea diferente, el tubo, y otra es que el pigmento sea diferente. No va a ser diferente. Pero bueno, igual hay alguna diferencia. Pues tira más al rosa, ¿eh? A ver, lo voy a sacar arriba. Nada, es parecido. A mí me quiere tirar un poco más al rosa. Bueno, similar. Magenta aquí en Acridona. Un top 10 de la paleta, seguro. Así que, pues igual gasto este. Voy a gastar este. Y me guardo este y este. Para otra vez. Carmesí alizarina. Vamos a ver. Voy a usar la Cotman, que me queda más. Porque si no, luego no lo voy a poder meter a la paleta tampoco, aunque quiera. Uy, este me da que me lo compré en un sitio rollo en los chinos o algo así y está como seco. Voy a pasar de este. Que a veces al principio probaba en sitios más baratos hasta que me di cuenta que lo barato sale caro. Y que te gastas 4 euros en un tubito de nada y luego pues no tiene nada que ver. Voy a probar este, que este no falla, el profesional de Winsor & Newton. Vale, este es como más granate. Pero lo pruebo y lo vemos. Veis que tira bastante más al rojo, ¿eh? Mucha diferencia con el otro. Muy guay también, ¿eh? Me lo pensaré. Este lo voy a dejar en stand-by por aquí. Pardo de Granza. Buenísimo color este. Yo no lo conocía. No sé si viene aquí. No. Este, en un reto de Arte Miranda que iba de, te daban 6 colores y había que hacer cuadros solo con esos colores, lo descubrí. Y es una pasada. Porque tiene como un tono teja. Ahora lo vais a ver. Que es como muy natural. O sea, en la naturaleza este tono están muchas veces. En las tierras y en las arcillas y tal. ¿Veis? Es. Es como un tono, eso, más tejano. Pues mola. Y a ver, con más agua. Este me flipa. Este va a ir fijo a. Este para los retratos, además para las sombras.
Me da mucho juego porque oscurecer con rojo, siempre os lo digo, es mucho más original y funciona. Así que pardo de granza para la paleta elegido. Y este también es pardo de granza, me lo dejo para otra vez. Vale. Aussie Red Gold. Este mola también, pero vamos a verlo. Tira más al naranjita. Bastante más. Bueno, es casi amarillo, ¿eh? No sé qué hace aquí entre los rojos, la verdad. Pero se llama Red, así que tenía que enseñarlo también. Pero vamos, yo creo que es más bien oro que tiende al rojo que rojo que tiende al oro. Así que este tal vez lo meta con los amarillos. Sí, este tal vez lo ponga más arriba de la paleta de los rojos. O sea, pondré amarillos, luego pondré este y luego pondré los rojos. Porque sí que me gusta. Vale. Rojo Pompeya. Este es de Daniel Smith. Vamos a verlo. Pues muy marrón. Hombre, es interesante, pero igual más para paisajes y así, ¿no? Tampoco me motiva demasiado a mí. Es que los marrones y yo no. Me mola más coger un rojo e ir oscureciéndolo con verdes y tal que meter un marrón. Este no lo usaré y lo dejaré con el pack de los Siena y Tierras y todos estos. Rojo Pompeya, me encanta tu nombre, pero no te voy a usar de momento. A ver. Rojo Cadmio, ahí voy. Y esta es Scottman. Tenía otra, pero se me ha gastado. Este va a ser rojo, 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 rojo. Lo que entendemos por rojo de toda la vida. ¿Veis? Es un rojo. Muy vivo. Y muy interesante en realidad. Es guay, ¿no? Este puede dar mucho juego. Y con más agua. Pues es clarito, pero mola. Este lo voy a dejar dudoso porque igual tengo el libre de cadmio, me gusta más. Y no tiene cadmio, con lo cual es mejor. Carmín Permanente. ¿Veis qué de tipos de rojo hay, eh? Bueno, y hay muchos más. Estos son los que tengo yo. Pero hay millones, claro. Brutalísimo este. Es rojo con rosa. Muy interesante este color. Muy potente, muy potente, muy potente. Carmín Permanente en todas las paletas, siempre. Y lo mismo, gastaré el botecito chiquitito y me quedaré el grande. A la paleta va el Carmín Permanente del tirón. Y el otro a guardar. Vale. Rojo Quinacridona.
Ah, bueno, voy a extender este un poco para que lo veáis más aguado. Luego estos tonos son los que nos quedarán en las capas base y estos son los que nos quedarán en las capas más de detalle. Rojo quinacridona. Allá vamos. También es muy bonito este rojo, veréis. Brutal. Este rojo se sale por todos los lados. Es un rojo, joder, casi el rojo Ferrari, ¿eh? Un rojo, rojo bonito. Tira un poco al rosa. Pero muy guay, me gusta mucho. ¿Ves cómo es cuando tiene más pigmento? Muy bonito y con mucha luz. El rojo quinacridona es muy guay. Creo que también irá para la paleta. Y lo mismo, gastaré el chiquitín. Y guardaré el grande. Vale. Opera Pink, el rosa ópera. Buenísimo también. Super popero. A ver. Pues sí, muy pink, exactamente. Pink, pink, pink. Este es el rosa, pues eso, rosa chuche. Es casi flúor. Este va de cabeza la paleta. No lo uso mucho, pero me gusta tenerlo porque me gusta el color y ya está. Lo tengo. Igual luego no lo pongo, pero bueno, de momento va para la paleta. Y este que está gastado irá a la basura en breve, pero bueno. Y me queda el libre de cadmio. Vale, pues a ver. Que este es un rojo, igual este es el que es rojo Ferrari total, ¿eh? Sí, este es el rojo Ferrari. Y el rojo Chanel y bueno, el rojo deluxe. Muchísimo pigmento y muy potente. Bueno, pues como veis, estos rojos primeros no son rojos, son casi morados. Este va más con los amarillos y bueno, todos estos y estos sí que son. Este lo hemos pasado con los tierra y nos hemos quedado con estos y con estos, porque el magenta quinacridona debería pasarlo a los violetas. Bueno, después los organizaré. Vale, voy a parar un poco y sigo con azules y verdes. Hasta ahora.